Los ciclos Azotea de Estrellas y Polyphonic Sound llevarán a la terraza del Museo Pablo Serrano de Zaragoza un total de 13 actuaciones entre solistas y grupos. Aragoneses y nacionales de todos los estilos y para todos los públicos estarán aderezados con una suculenta tapa diseñada especialmente para cada concierto. David Civera abrirá el cartel el próximo 2 de marzo. Será la primera estrella en pisar la azotea del IAC. A partir de ahí y hasta el 29 de junio, este espacio será una sucesión de conciertos, un total de 10, desde Jimmy Barnatán a Alba Mesa, el conocido Pecker o los Drunken Cowboys. Hablamos de gente de verdad, de sonidos muy, muy dispares, y esto es lo chulo, ¿no? Cada día va a ser, sin duda, un sonido, una temática, va a ser la misma azotea, pero va a aparecer algo totalmente distinto en lo sonoro, ambientes totalmente diferentes. La azotea recibirá también un trocito del Festival de Barbastro, el Polyphonic Sound. Aquí se podrá disfrutar de 3 conciertos Bermú, los de Secon, Cupido y Alondra Bentley. Pero si por algo se caracterizan estos ciclos, es porque maridan música y gastronomía. Si viene la Bicibera que va a abrir, pues vamos a intentar lo que decíamos, vamos a intentar buscar productos de la tierra, productor de temporada, y eso es lo que vamos a buscar. Cosas divertidas, cosas sorprendentes, cosas apropiadas a cada grupo. Esperan repetir el éxito del año pasado. Se vendieron todas las entradas de todos los conciertos. El aforo es de 220 personas. El precio de la entrada incluye concierto, bebida y tapa.